Bueno, Ever es un compañero con 6 años de antigüedad en nuestras filas policiales. Él se desarrolló como de las tropas de intervención rural en sus inicios, ¿verdad? De lo que nosotros le llamamos los GIR. Posteriormente, por el mismo desarrollo que el compañero va teniendo, se le pasa, ¿verdad?, al laboratorio criminalística, donde muy bien venía desarrollando pues toda esta labor. El día que de los sucesos, ¿verdad?, hace 10 días, él estaba de turno ante una llamada de una persona que está pidiendo auxilio, que la están asaltando, que un delincuente le está poniendo una pistola en la sien, ¿verdad? Los compañeros que están no dudan en ningún momento en buscar el primer vehículo que está, se montan y salen, ¿verdad? No nos esperábamos que este delincuente pues iba a salir y encontrarse casi frente a frente, ¿verdad?, con los compañeros policías disparándole a mansalva al que fuera, ¿verdad? Y es así que logra pues impactarlo en la frente y se logra pues el resultado que nosotros tuvimos también, que fue darle la muerte al delincuente Pempén, ¿verdad? Entonces, esta situación, ¿verdad?, nosotros sabemos, enluta la familia de él, pero esto enluta el pueblo de Bluefield, ¿verdad? Esto toca la dignidad de Bluefield, esto toca la ciudadanía de Bluefield, ¿verdad? Por tanto, todos los pobladores de esta ciudad, con su policía, vamos a seguir trabajando siempre, unidos siempre, ¿verdad? En función de conseguir mejores resultados en beneficio de la seguridad del pueblo de Bluefield. Bueno, nosotros decíamos que Ever para nosotros, y la noticia pues de esta mañana para nosotros, significó pues algo inesperado, ¿verdad? Este fue un golpe para la población de Bluefield. La policía es parte de esta población, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy afectados. Pero esto, como lo decíamos anteriormente, Ever, la muerte de Ever, ¿verdad?, en manos de este delincuente, lo que siembra es la base para seguir fortaleciendo el trabajo que nosotros seguimos manteniendo en contra del crimen organizado nacional e internacional y la delincuencia común existente. Nosotros queremos, ¿verdad?, que este golpe que nos dieron, ¿verdad?, no signifique eso, ¿verdad?, para nosotros, sino que va a significar, ¿verdad?, un mayor impulso para poder seguir adelante tratando en conjunto con nuestro pueblo, en unión, ¿verdad?, con las distintas instituciones, poder seguir brindando una mayor seguridad a la población y dar golpes contundentes al crimen. Nosotros no descansaremos en la lucha, ¿verdad?, por seguir garantizando la paz y la tranquilidad ciudadana a este pueblo de la región del Atlántico Sur. Nosotros no podemos seguir permitiendo que las personas sigan construyendo casas que sean como sus celdas aquí en la ciudad. No podemos seguir permitiendo que sigan, en los barrios personas, ¿verdad?, que sean el azote de los barrios, que no permitan ingresos de taxi, que asalten a los pobladores. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso, pero creemos que con el apoyo, ¿verdad?, de la población, creemos que con el apoyo de todos ustedes, que ustedes nos han venido respaldando, y todos esos mensajes que nos han venido dando, tanto por Facebook, tanto de forma escrita, de forma radial, en los distintos mensajes, ¿verdad?, como ustedes lo han venido haciendo. Esto nos inspira a nosotros, nos alienta a nosotros a seguir organizando la lucha contra el crimen organizado. Actualmente nosotros estamos en distintos municipios desarrollando el Plan Machete, el Plan Tijera. Estamos en una lucha férrea en contra de las agrupaciones delincuenciales y tenemos muy buenos resultados. Sí, casualmente hace una semana estuvo con nosotros la compañera ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, con también el jefe de la Dirección de Armas y explosivos y municiones de la Policía Nacional, quienes vinieron a presentar la campaña, el lanzamiento de la campaña que se llama Lucha contra la Violencia con Armas de Fuego.
porque la verdad es que en nuestro país, en nuestras regiones, se está extendiendo la violencia, donde ya la delincuencia usa, tiene en su poder armas de fuego con las que ataca a quienes defienden y a quienes protegen la seguridad de nuestras ciudades, de nuestras comunidades. El caso, pues, del compañero policía que hoy estamos acompañando y a su familia en su dolor, que murió producto de una violencia producida por arma de fuego, ¿verdad? Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Hace 6 años vine a esta región a trabajar, a conformar el grupo de intervención rural GIR. Bueno, el compañero Ever Fernández era una buena persona. Como compañero tuvimos 3 años y medio. En Fátima, el sector, la unidad que le llaman la acuática. Ese es el sector, la unidad del grupo de intervención rural, del grupo de las tropas especiales del GIR. ¿Cómo era su trabajo? ¿Cómo era el trabajo de ustedes? El trabajo de nosotros es pesado, pues. Pero de una u otra manera, nosotros venimos haciendo el trabajo, tratar de combatir la delincuencia, el crimen organizado que existe en esta región. Era un hombre valiente, y todos nosotros, pues, sé lo que nos caracteriza como grupo, como policía. ¿Qué aprendieron ustedes de...? El miedo como policía nosotros no lo conocemos. Y cualquier cosa, pues nosotros, nada de nervios, nada de miedo. Lo único que en estos momentos me pesa, que es el compañero. Eso es todo.